Fuerzas integradas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, bajo el lineamiento del sector defensa e interior, se ha llevado a cabo una operación contraterrorista en la cual se ha hallado en esta caleta o reserva terrorista, como ellos le llaman, dos fusiles de guerra, dos pistolas ametralladoras, tres pistolas 9 milímetros Parabellum, 685 cartuchos, 685 cartuchos 7.62, 8 granadas de 40 milímetros para ser disparadas por escopetas lanzagranadas, también las API, que son granadas de alto impacto disparadas por fusiles, 10 barras de TNT de alto impacto, 168 cartuchos de dinamita, 300 metros de cordón fulminante y detonante, que por sí son explosivos, medicinas y todos los pertrechos que se necesitan para que estos cobardes hagan sus emboscadas y se sacien de haber derramado la sangre de los hermanos peruanos. Información en vivo desde la provincia de Huancayo. La Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas han descubierto una caleta terrorista en el Brain para con ello han evitado los atentados de estos remanentes contra la población en los próximos comicios electorales. Estas operaciones contraterroristas combinadas, orientadas a desarticular a estas bandas criminales, estos terroristas del Brain, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas asestaron un nuevo golpe a lograr ubicar y develar una reserva o caleta terrorista en la jurisdicción del distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta, región de Ayacucho, que tenía como fin materializar acciones armadas contra la población y en los próximos comicios electorales. La operación contó con la participación de unidades especializadas de la Policía Nacional, Dircote, Dirandro, Brain, Diviaz, Didimín y comandos de las Fuerzas Armadas, como a través de la 31 Brigada de Infantería de Junín y la participación del doctor Carlos Marcial Castañeda Correa, fiscal penal subprovincial especializada en derechos humanos, interculturalidad y delito ubicado en el terrorismo del Distrito Fiscal de Junín. Lo que se ha incautado fueron dos fusiles, tres pistolas y dos mini ametralladoras, asimismo explosivos y dispositivos de iniciativa, como granadas de proyección de 40 milímetros y fulminantes eléctricos, además de abundante munición exitosa de diferentes calibres. La reserva o caleta habría sido oculta por el mando terrorista, como conocido pues del camarada Antonio, miembro de la Comisión Militar y dirigente de la Fuerza Avanzada que opera en el Brain, autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú. La ubicación y revelación de este material bélico ha permitido sacar de circulación armas, municiones y explosivos que van a ser empleados en los próximos atentados contra la población y miembros durante los próximos comicios electorales como represalia a la exitosa operación patriota ocurrida en el mes de agosto del presente año. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están reafirmando con ello pues este compromiso. Justamente estamos aquí con el general Oscar Arriola, quien es jefe de la DIRCOTE de Junín. En esos momentos está brindando declaraciones a la prensa. Escuchemos. Datos de aniquilamientos selectivos de los Kipe Palomino en el Brain, que no utilizaban a sus huestes y sí a sicarios que estaban afuera, y entonces se ha develado toda esta organización, y gracias al Poder Judicial, al Ministerio Público, se encuentran con prisión preventiva para afrontar sus procesos. Entonces nosotros estamos en un paso serio para lograr finalmente la consolidación de la pacificación nacional. Muy bien, en estos momentos pues el jefe de la DIRCOTE está empleando todo lo que se ha encontrado, ¿no? Tal como es que está en la mesa difundiéndose pues hasta medicamentos, ¿no? Había paracetamol, alimentos y también esos medicamentos que eran pues en caso de que esos terroristas quedaban heridos,
se les ponía pues estos medicamentos para que puedan ser curados. Bueno, estamos acá con el general. Buenas tardes. Exitosa. Bienvenido, Exitosa. Estamos en estos momentos con Exitosa Lima. Coméntenos, por favor, sobre lo que se ha encontrado aquí en esta caleta terrorista. El día de ayer en el paraje de Huarcatán, Pucallpa, provincia de Huanta y departamento de Ayacucho, fuerzas integradas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, bajo el lineamiento del sector defensa e interior, se ha llevado a cabo una operación contraterrorista en la cual se ha hallado en esta caleta o reserva terrorista, como ellos le llaman, dos fusiles de guerra, dos pistolas ametralladoras, tres pistolas 9 milímetros Parabellum, 685 cartuchos, 685 cartuchos 7.62, 8 granadas de 40 milímetros para ser disparadas por escopetas lanzagranadas, también las API, que son granadas de alto impacto disparadas por fusiles, 10 barras de TNT de alto impacto, 168 cartuchos de dinamita, 300 metros de cordón fulminante y detonante, que por sí son un explosivo, medicinas y todos los pertrechos que se necesitan para que estos cobardes hagan sus emboscadas y se sacien de haber derramado la sangre de los hermanos peruanos. General, esto para los comicios electorales era bastante peligroso. ¿Había mensajes, habían planes de esos remanentes? Como he contestado en las preguntas anteriormente, a través de las redes sociales que ya necesitan una regulación para que no estén saliendo estos mensajes que lo único que hacen es exacerbar y traer a la memoria de los peruanos de bien el terror, la zozobra, el temor de los atentados terroristas. ¿Cómo se llama? Efectivamente han habido amenazas, pero no son novedosas, también cumplo con decirlos, porque elecciones no, guerra popular sí, es el lenguaje que lo tienen desde 1980, recordemos que fue el 17 de mayo de 1980, el primer golpe a la democracia, justamente el principal acto de la democracia, que es emitir el voto electoral en las ánforas en Chuchi, Ayacucho. Entonces esto, pero nosotros acá en todo el Perú estamos tomando las medidas, pero principalmente en el Ebraín hubieron operaciones importantes que porque la historia siempre tiñó de sangre los reportes de atentados con miras a las elecciones, donde murieron muchas personas, miembros de la Fuerza del Orden, de la Policía, del OMPE y ciudadanos también. Y entonces, a partir del 2016, luego de grandes operaciones, estrategias tácticas, se pudo minimizar de tal forma que ya no hubieron más atentados a partir de esa fecha. Pero eso no nos puede hacer navegar en confianza, sino más bien reforzar y hacer todo lo que está a nuestra disposición.